con el Mr. Villar San José, director técnico de Atlas FC. Te lo saca, por favor. Por acá, profe, Mauricio Trenes de América Deportes. Profe, ¿se queda contento con el resultado? Se sabe que tenía la ventaja de dos goles. ¿Se va conforme con el resultado de hoy? ¿Y qué tanto puede ayudar también a la confianza, ya que viene un partido con su jugador? Bien, buenas noches a todos y a todas los presentes. Obviamente, esta cancha con este equipo está de una forma que nosotros seguimos en todo el campeonato, no solo como plantel, sino también como jugador. Sumar un punto es bueno, ¿no? Pero sí nos quedamos frustrados de que hemos merecido más en ciertos momentos claves del partido. Yo creo que los dos goles. Lástima que se robó la pelota parada y luego el segundo que ha sido muy fortuito de ellos, pues realmente nos ha dolido. Pues, sí, es verdad que obviamente han tenido también ocasiones, pero lo que quiero decir es que en la primera parte creo que hemos hecho una primera parte extraordinaria, hemos sido muy valientes, hemos sido propositivos, hemos buscado los espacios que ellos suelen dejar muchas veces porque también es un grupo valiente y creo que hemos tenido ocasiones clarísimas para sentenciar el partido, ¿no? Luego en la segunda parte. Curiosamente fue muy fuerte, nosotros obviamente queríamos ir presionando que nos han saltado líneas, que hayan estado bien, y en ese momento creo que hemos tenido varias veces la oportunidad de silenciar también el partido, y nos hemos encontrado que son muy bien estructurados, pero que en la última decisión no hemos estado acertados. Entonces, contra estos equipos, y más de visitas, si en esos momentos no has silenciado el partido, estás destinado un poco a sufrir, ¿no? Pero también quiero destacar cómo ha peleado el equipo, cómo hemos estado hasta el final, muchos chicos de la casa, con rendimientos y constancias de sacrificio muy buenos, y ya demostró el equipo pues, que ha sabido estar junto, ha sabido sufrir en momentos que ellos obviamente han ido con todo, pero también que cuando hemos estado a jugar, pues hemos atacado sin parar, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un partido creo que muy bonito para el espectador. Vamos con un punto, nos podríamos ir con tres, pero ellos también han merecido empatar, y entonces creo que hay que aumentar. Mencionado Fox Sports. Hola, David Espinosa de Fox Sports, con esto que has descrito, ¿cuál es la sensación de que pues, esta cara del equipo se vea ya a estas alturas, quizás cuando era más necesario en cuanto a las aspiraciones de más sobre la prueba? Bueno, yo, para mí, el equipo ha dado esta cara muchísimas veces, porque de hecho. Hemos tenido muy buenas estadísticas cara a lo que nosotros hemos producido en campo para poder conseguir goles y tener mejores resultados. Sí, es verdad también que hemos tenido fallas de desconcentración muy importantes que han pasado siempre a ser nuestra responsabilidad y que últimamente igual no estamos teniendo, ¿no? Entonces eso también pues, nos ha dejado de penalizar, nos hemos dejado de penalizar nosotros mismos y eso ha sido importante. Bueno, la sensación que tenemos es que el equipo siempre ha respondido, pero también han dado un mensaje a los jugadores por todo el esfuerzo que han hecho, también a los chicos jóvenes que habían querido participar en un partido altamente complicado. Y bueno, repito que creo que el equipo ha merecido más puntos a lo largo del campeonato, pero cuando uno no los tiene, hay que seguir. Pero sí es verdad que la victoria es un partido muy importante y este punto ha sido un partido muy bueno, y tenemos que seguir ascendiendo y terminar lo mejor posible. Doy gracias también a la afición que ha venido a apoyarnos, que nos hemos sentido su apoyo, hemos sentido su apoyo mucho, y terminar de la mejor manera el campeonato y construir la siguiente de la mejor manera. Claro, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Ronnie, ¿no? Para Fox Deportes. Me gustaría saber, siguiendo un poco con la pregunta de tu compañero David, ¿qué le faltó entonces a este equipo del Atlas para mantener, digamos, este rendimiento a lo largo de todo este torneo y verlo en otras instancias, no con este nivel que mostró hoy? Y ahí mismo me gustaría saber si tú consideras que ganar el clásico tapatío de alguna manera podría limpiar las deudas que tiene este equipo en este torneo. Gracias. Bueno, como le he dicho a su compañero, yo creo que realmente hemos hecho. Cuando pasan los partidos, obviamente quedan los puntos, entonces ahí estamos en deuda. Pero creo que ha habido muchos partidos que hemos merecido más, que hemos sido protagonistas, que hemos tenido muchos chances, como ha sido el caso de hoy. Y que al final, por una cosa u otra, no hemos puntuado, ¿no? O no hemos ganado, y la verdad que hemos tenido muchos golpes, ¿no? Pero cara al rendimiento y cara a cómo se han entregado los jugadores y cara a la idea, creo que ha sido la misma desde la jornada 1 hasta esta. La idea siempre ha sido la misma del equipo, pero siempre lo han dado todo, pero sí es verdad que tal vez creo que nos ha faltado definir los momentos que teníamos que hacer,
si bien hoy hemos sacado un punto, creo que en los momentos que teníamos que definir, si lo hubiésemos hecho, creo que hubiese sido muy difícil para el rival, que nos hubiese empatado y nos hubiésemos llevado la victoria, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido algo constante durante el año. Repito, también ha habido adversidades que nosotros mismos nos hemos creado, que hay que trabajar en ello y que estamos trabajando en la autocrítica, pero creo que realmente el equipo ha sido como lo que hemos hecho hoy muchas veces. Y bueno, casi no es el clásico, obviamente, que nuestra mentalidad va a ser ir a ganar el partido, ir a sumar los 3 puntos, y ir a, también a ganar el partido, porque viene un espectáculo al aficionado. Y bueno, no sé responder exactamente a su pregunta, pero sí le puedo responder que la afición se merece 100% que vamos a saber si no. Por favor. Sí, yo creo que hemos hecho un buen partido, creo que el punto, como digo, nos sabe a poco, pensando que tanto en la primera parte hemos podido sentenciar el partido como en la segunda, que hemos tenido ocasiones para poder hacerlo. Creo que, más que manejo, creo que cuando no sentencias el partido y el rival ya se te pone con prácticamente 6 atacantes, a veces es muy difícil sostener eso. Lo hemos extendido para un punto, no para 2. Lástima también que el segundo gol de ellos ha sido muy fortuito, y eso, la verdad, que nos ha dado mucha rabia, nos ha golpeado fuerte. Pero repito, el rival también ha tenido otros chances, por supuesto, para haber marcado. Y bueno, creo que ha sido un partido absolutamente de tú a tú, y al final el punto pues refleja el tú a tú que ha sido hoy, ¿no? Entonces, es un poco el resumen que haría yo. A nosotros creo que hemos manejado bien el partido, porque si nos hubiésemos metido atrás quitando atacantes, pues no sé, tal vez hubiésemos tenido más volumen en la fase defensiva, pero nunca hubiésemos tenido las ocasiones que hemos tenido. Nosotros queríamos aumentar el resultado, y sabíamos que una forma de defender era también atacar, y también con los ataques pues hemos sido protagonistas, y obviamente hemos podido, al no meter, pues sí, es verdad que hemos sufrido, pero estoy orgulloso de los jugadores que han tenido mucha resiliencia, mucha concentración y también liderazgo de los más veteranos. Hola, agradecemos la conferencia de prensa. Gracias. Buenas noches.